Chao. ¿Qué quedaste? ¡Hice primero! Bueno, está llegando la regata ya, la tramo final ya. Vamos que nos vamos, que hablemos de ritmo ya. En vivo, en directo, desde Chapela. Tenemos no muy bueno, ¿ves? Estas camisas que tenemos aquí, aquí Alberto. Bueno, pues, ¿qué te pareció esta primera regata que te hicimos aquí? Y tú fuiste la partícipe número uno porque hiciste casi toda la serigrafía de mi camisa sin el radio, Club Marítimo Rías Baixas, que eso vale mucho dinero, me imagino yo, ¿no? Sí, un poco, pero bueno, muy contenta. ¿Estás agradecida para seguir participando con nosotros o cómo es? Estoy muy agradecida, estoy muy contenta y me alegro mucho de este evento. Pues para mí que fue una primera cosa que fue impresionante, yo estoy muy afónico, perdona, ¿eh? Es una cosa que para mí fue impresionante a nivel gallego y Vigo, porque, es más, aquí yo voy a decir que soy periodista,
ni Faro de Vigo ni Atlético de Diario han venido por aquí, porque parece que todo es una cosa falomaquia. Porque somos pequeños de momento, pero estamos creciendo, ya verás como dentro de un año se van a estar a la cola para entrevistarnos. Un fuerte aplauso para María, por favor. Faster Print, diseño de el trofeo 90. Yo quiero hablar con Cora, Cora, por favor. Te voy a dar un beso, Cora. Es una tía de puta madre, de verdad, que yo llevo aquí desde 14 horas de locutor y conectamos con Madrid, que es en directo. Yo quiero decir a Cora que es una tía que ha llenado su local y la vida Cora, y yo quiero que ella que diga lo que piense de lo que fue este evento hasta ahora. Bueno, yo en primer lugar me gustaría agradecer a todos los regatistas, que sin ellos el evento no sería posible. Agradecer a todos los camareros que se esforzaron un montón para que este evento saliera adelante. Y todos los que estáis hoy presentes, que nada, un día muy divertido y espero que se repita el año que viene. Bueno, y pero más de una vez, me imagino, ¿no? Esperemos que se pueda hacer todos los años. Que sea. ¿Y contarás conmigo o no? Claro, eso por supuesto. Bueno, yo digo una cosa, Core, yo vamos a hacer aquí más movidas de fiestas como los logistas. Y, no, estas acá vamos a hacer aquí una fiesta, que vamos a hacer la fiesta del mejillón, que eso lo digo yo. Aquí, fiesta del mejillón, ahora en verano. Y vamos aquí, yo voy a estar aquí de jockey para animar como vida, tanto de música de los 80, 90 y pachangueo. ¿Os apuntáis, sí o no? Un aplauso para mí, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Bueno, pues esa fiesta la vamos a hacer aquí, este verano con Cora. Ven aquí, Cora, ven aquí. Cora. Y yo quiero que digas, a ver, ¿cuentas conmigo o no, Cora? Por supuesto, muy profesional. Vamos a hacer aquí sin error de directo y vamos a traer aquí también a una televisión que es local, no la gallega, porque esos son, parece que se van de prepotentes. Bueno, un aplauso para Cora y quiero llamar a Alberto, por favor. Yo pienso que este tío se merece un, de verdad, que es un tío de puta madre. Y el padre, que ¿cómo se llama tu madre, Javier? Javier. ¿Y no está por aquí, Javier? Javier está, don Javier está por ahí, don Javier. Bueno, es igual, ¿y tu hermano cómo se, tu hermano tampoco está? Tampoco está, Javier. Bueno, yo quiero, pero, verdad, yo quiero que este tío que explique porque lleva desde el mes de marzo que yo estoy en la radio, hablé conmigo, lo conocí por casualidad en un cartel en el pasillo, y quiero que explique lo que pasó y lo que sucedió para hacer este futuro evento. La idea salió en la taparía del Benete, Cora y yo hablando, comentando las navegaciones en Dornas, y lo llevamos adelante. Lo vimos posible, lo vimos viable y con poco de trabajo cada uno. Como veis en el cartel, tenemos una serie de patrocinios y colaboradores y gracias a todos lo hemos conseguido. Y aquí estamos, no hay más. Esperamos que el año que viene podamos perfeccionar un poquito, que a mí principalmente no me eliminen de la regata, porque la verdad que ahí pensé que iba a ganar, ¿eh? Pero bueno, al margen de todo, hay un primer, segundo y tercer premio. Espero algún día estar ahí. Bueno, este año no me tocó. Bueno, es lo que espero, que la gente patrocine y apoye con dinero, porque hay empresas importantes aquí en Galicia, porque esto es un evento que son donas que llevan desde 1940, casi 60, 80 años. Entonces yo pienso que eso será importante, porque esas son piezas hechas a mano, no son tornillos. Bueno, yo quería, empezamos con el evento, yo quería hacer la entrega de premios. No sé si estará aquí el Concello, está el Concello de Rondela, por favor, Concello de Rondela. No están, bueno, no sé, como están ahora todos de tristados. Yo quería ir de abajo para arriba, para decir que sí que tengo. Siña Pepa, ¿qué es ese? Bueno, vamos a empezar de abajo para arriba. Y yo quería fuerte aplauso para la gente que ha participado aquí, hoy de puta madre, es Siña Pepa. Fuerte aplauso. Nova Froiña. Que salga aquí conmigo, por favor, por favor. Calloa. Faniqueira. Detrás de mí, por favor. Traiña. Arrona. Faísca. Lala 12. Teis. Celta de Vigo. Ah, Celta de Vigo no está.
Madoriña, 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 no está. Tenéis fotos para aquí que va a sacar la foto para la prensa, por favor. Cunquiña, Cunquiña. Cunquiña, Vero y Ana. Vero y Ana. Machado, eran de Machado. Debo coger la rana, no está aquí, no está. Bueno, ahora vamos con tercero y segundo clasificado, por favor. Esta tarde. El podio, ¿dónde está el podio? El podio está ahí. Abrís por aquí, por favor, abrís por aquí. Yo un fuerte aplauso, por favor, porque esto para mí fue el primer evento de puta madre. Tercer clasificado. Dornas. Berete. Rías Baixas. Navegación a vela, que podéis contratar aquí con mi amigo. Montañesa, José y Olivia. José Olivia, por favor, fuerte aplauso. Ale, 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 ale. Ponos en tercera posición, el tercero ahí, ponos el tercero detrás ahí. En segunda posición, no es la Copa Europa ni la Champions, es Maristeca, Claudio y Jesús, Curriños. Lo tenemos ahí, vamos a ir para aquí, ¿dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Seco Han, como digo, Seco Han, aquí en segundos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Claudio y Jesús. Maristeca, Maristeca, Maristela, Maristela, quieto, no puedo, Luca, no puedo. Bueno, Maristela, perdona. Bueno, yo pienso, ahí está, segundo, ahí está, entrega aquí, de Tapería Berete, la Corriña. Será futura esposa mía, si Dios quiere, a ver. Y, number one, este primer evento, 2016, el Berete, primer regata de desafío. Dornas, número uno, Carlota Parada, Mauricio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hoy nos invita a todos aquí, a Pulpo, de verdad, nos invitas a Pulpo todos, ¿no? Hasta pase que tenemos más pase que un tonero. ¡Olé! Carlota Parada, Mauricio, el campeón de esta primera regata, Doberete, desafío Dornas. Ría de Vigo, fuerte aplauso, arriba ahí, fuerte, entrega ahí, nuestra amiga de Uberente, a presidenta del local, ahí está, y sacamos la foto para la prensa, ahí la tenemos, fuerte el aplauso, por favor, todos aquí, estamos aquí, por favor, somos de Galicia, arriba Galicia, Chapela, Uberente, Ría de Vigo. Aquí estamos, Rías Baixas. Contactad con aquí con Alberto para navegación. Todos los cursos, lo que queráis. Sigue el radio. Aquí en directo, Roberto Vega. Hasta siempre, hasta el próximo año. Nos vemos. Gracias. ¡Apa!